It's Señora Jackie, and I have this really cool book full of stories. It's called El Jardín de los Cuentos, Volume 1. So there's a lot of stories, and the first one, I know you're familiar with, it's called La Cenicienta. You know, that's Cinderella. It's code for Cinderella in Spanish. Okay, so you know the drill. We're still in quarantine, but the drill hasn't changed. We have to close the magic window. So are we ready? Set. As soon as I close it, there's no more English that's gonna come out of my mouth. Se acabó. ¿Listos? Muy bien. El Jardín de los Cuentos, Volumen 1. La Cenicienta. Ay, qué linda esta Cenicienta y esta hada madrina tan hermosa. Un caballero viudo, es decir, que no tenía esposa, tenía una hija muy buena y hermosa y se casó con una viuda que tenía dos hijas. Y al poco tiempo, el caballero murió y la hija quedó desconsolada. Sin embargo, la madrastra y sus hijas se alegraron de poder disfrutar de la herencia. Envidiaban a la muchacha por su belleza y bondad y la trataban como una criada, como una sirvienta. La llamaban Cenicienta porque dormía junto al fuego de la cocina. Cenicienta barría, fregaba y cocinaba, pero sobre todo lloraba, pues ahora nadie la querría. Un día se organizó un baile en palacio y fueron invitadas todas las mujeres casaderas del reino, pues el príncipe quería elegir una esposa. Las hermanastras, pensando que serían las elegidas, se fueron a la fiesta. Cenicienta también deseaba ir al baile, pero sus hermanastras no se lo permitieron y ella se quedó llorando. Cuando más lloraba, se le apareció su hada madrina. No llores, pequeña, le dijo, porque irás al baile. ¡Wow! ¡Qué rico! Le tocó con su varita mágica y Cenicienta se encontró vestida con un traje de fiesta. El hada convirtió una calabaza en carroza, al gato en cochero y a dos ratones en caballos. Ve al baile, pero no olvides que a las 12 se romperá el hechizo. ¿Será que hace caso? Cuando Cenicienta entró al palacio, todos quedaron impresionados por su belleza y el príncipe solo quiso bailar con ella. Oh, a las 12, Cenicienta salió corriendo sin despedirse, ta, 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 y se le, porque sabía que si no salía rápido se rompería el encanto, pero tropezó y perdió un zapato de cristal en la parte de las escaleras. Un minuto después se deshizo el encantamiento. El príncipe, enamorado, ordenó que para encontrarla probaran la zapatilla a todas las jóvenes del reino. Y por fin llegaron a casa de Cenicienta. Las hermanastras se lo probaron inútilmente, pero al ponérselo Cenicienta,
se supo que ella era la elegida del príncipe. Al día siguiente, se celebró por todo lo alto la boda del príncipe y Cenicienta, que vivieron felices el resto de sus vidas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Adiós!